Sí, sí, que es poco, porque la mía pesaba 69,800. Bueno, que te den un pugil más tocado que tú, hombre. Y saluda a todo. Un vasco. No, ¿tú qué eres, asturiano? No, no, o sea, de origen soy dominicano. Bueno, ya me parece que es algo muy bien. Luego ya hablaremos contigo, luego te hacemos una entrevista, ¿vale? Vale. Es el segundo combate que hace. Sí, ¿no? No, luego cuando ganó mi primo. Debutó en Santander, ganó por KO y ahora es el segundo combate. Ah, entonces claro, es normal que empieces a quejarte por algo, ¿eh? ¿Qué años tienes? 17. Ah, qué guapo, qué edad más guapa. Luego te hacemos, cuando venga mi locutor, te hacemos algo, ¿eh? Te preguntamos algo. Venga. Con Chus Prado, que viene con 4 púgiles, a ver qué nos puede contar de ellos. Chus, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos puedes contar de tus boxeadores? Bueno, mira, son chavales que están empezando y bueno, tienen unos púgiles hoy enfrente, por ejemplo, Adrián, que tiene 5 combates, va a boxear con Arturo, que es el campeón de España junior, que ya es mayor de edad, ya cumplió los 18 años, por eso pueden hacer este combate y bueno, esperemos que haga un buen evento para el entretenimiento del público. Y luego Eduardo, que tiene también 4 combates, va a boxear con Mauwell, que son así muy parecidos, los mismos números de combates y tal, y bueno, esperemos que sea interesante. Y luego en el siguiente amateur estamos hablando ya de Sergio y Noriega, que son chavales con más experiencia, ya tienen, bueno, pues Noriega no sé, pero unos 20 combates, y mi chaval Sergio tiene 12, 11 o 12, y son chavales que son técnicos, que lo hacen bien, y ahí yo creo que vamos a ver un combate muy interesante amateur, probablemente uno de los mejores combates amateur de la noche. Esto, estamos pensando que a la hora de elegir los púgiles para eventos como este, ¿se lo ganan o son los únicos que tienes? No, bueno, los púgiles para eventos como estos, pues tú dependes del organizador. El organizador te llama, te pregunta los pesos que tienes y según los pesos, si coinciden con los que él pretende enfrentar a los tuyos, pues te da el combate y fuera. Y luego a nivel profesional vengo con David Estrada, que va a boxear con Asenjo, un púgil con mucha experiencia y bueno, esperemos que haga un buen combate y tenemos ahí a Davo, que con muchas ganas y con mucha proyección, pensando, bueno, en hacer algo importante a nivel nacional. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres añadir algo más? No, simplemente gracias a vosotros y que vaya todo bien. Bueno, tenemos aquí al Camaronín, que es un gran aficionado de esto, igual te quiere hacer alguna pregunta. Camaronín, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, Johnny, sí, gracias, Johnny. Hola, Chus, hola. Háblanos, ¿dónde tienes el gimnasio? ¿Cómo se llama? Cuéntanos esas cosas. Bueno, mira, el gimnasio se llama Centro Deportivo Gijón, está en el Coto, llevo 27 años ahí, con deportes de contacto, y bueno, ahí es donde me paso la vida, porque bueno, he estado hoy 11 horas diarias y bueno, también, aunque es un poco sacrificado, estoy haciendo lo que me gusta y llevo ahí, bueno, ya te digo, 27 años y espero, bueno, seguir hasta que me jubile y